Le remito una comunicación al presidente del Consejo y le digo, oiga usted, tengo un caso pendiente y según el reglamento del Congreso usted debe comunicarme el resultado. Yo no sé si esa causa ha sido denegada y por consiguiente hay que archivarla. Dígame usted qué ha pasado. El presidente me responde y me dice, esa causa no se ha visto durante todos estos años porque pasó el periodo parlamentario y no hubo decisión. El presidente me responde y me dice, esa causa no se ha visto, esa causa no se ha visto, esa causa no se ha visto. El 21 de febrero, un grupo de ciudadanos que afirman ser de la localidad de Cajamarca presentan una solicitud similar con copia al señor Rimarachín, congresista por Cajamarca y presidente de, y al presidente del Congreso, solicitando que se vea la situación jurídica de la congresista Chacón. Presentan una solicitud similar con copia al señor Rimarachín, presentan una solicitud similar, con copia al señor Rimarachín, presentan una solicitud similar, con copia al señor Rimarachín. El día de miércoles 22 a las 4 de la tarde, el señor Rimarachín, acompañado del señor Jorge Pereira Terrones, pidió una cita conmigo. ¿Qué planteó? Él trajo un memorial, que es este. ¿Qué se decía en ese memorial? Que era firmado por muchos ciudadanos que me decía que eran de Cajamarca. Él trajo un memorial, que es este. Él trajo un memorial, que es este. Presentan una solicitud similar con copia al señor Rimarachín. Él trajo un memorial, que es este. Presentan una solicitud similar con copia al señor Rimarachín. Él trajo un memorial, que es este. No he intervenido en nada, siempre he cuidado a los jueces de que no se sientan presionados y que el garante de la independencia, pues, soy yo, como presidente del Poder Judicial. ¿Qué hice con eso? Lo remití al tribunal competente. Esto, al tribunal competente. No he intervenido en nada. Lo remití al tribunal competente. No he intervenido en nada. Lo remití al tribunal competente.